El día de hoy pues vengo a traer mis anteojos, ya que fíjate que una consulta, yo venía a traer mis dientes, a subir acá las métricas, me iba a caer. ¿Qué pasa, chicos? Una vez más aquí en un nuevo video. El día de hoy pues me encuentro en... Pues vengo a traer mis anteojos, ya que ya los necesito. La vista pues me ha estado afectando un poco. Ya era hora de poder realizar el examen de la vista. Así que el día de hoy a mediodía dijeron que aquí iba a estar el... Ya iban a estar listos, así que vamos aquí en rumbo a ver cómo quedaron, a ver cómo supuestamente el lente, ya que yo pues paso todo el día en la computadora, el lente tiene que ser un lente especial, que no pueda entrar esa luz ultravioleta que emiten las computadoras. El lente pues es tipo blue, algo así fue lo que me dijeron, un tipo blue, un tipo especial directamente para todo ese tipo de situaciones. Así que vamos a ir a ver si estos ya están y a ver cómo quedaron, a ver si no me arrepiento del estilo, a ver qué tal, cómo va todo. Porque hay un cruce de calle, vamos a esperar un poco, vamos a cruzar. Antes que nada pues vamos a ir a sacar el money para pagar los anteojos y vamos a ir a ver. Me dijeron que me iban a llamar, pero aún no me han llamado del lugar de la óptica, así que supuestamente a mediodía iba a estar exactamente. Vamos a ver qué hora es. Son las 11:10, así que creo que tengo tiempo todavía para poder dar unas vueltas y poder pasar ahí a hacer un par de videos. Si estos son los primeros videos, es el primer video que ves de mi canal, pues no olvides dejarme tu me gusta, suscribirte a mi canal. Recuerdas que me ayudas muchísimo en mi canal, Armando García TV, en todas las plataformas. Ya venimos preparados ahí con todo el material. Aquí viene la mochila con todo el equipo, tipo de cámara, varios accesorios que nos van a servir el día de hoy. Así que a ver qué sale, vamos a darle, a ver qué es lo que sucede, lo que pasa el día de hoy. Esperemos que todo salga bien. Voy a entrar a grabar al centro comercial. La otra vez me hicieron borrar los videos que había grabado, ya que esto es algo prohibido en este comercial. Así que vamos a intentar descubrir la manera de poder grabar de una manera oculta. Este video no pretende incitar a vulnerar las seguridades ni a copiar lo que se realice en todo el video. Chicos, por favor, no hagan nada lo que pase en el video. Son riesgos que no se deben correr. Gracias, like.
Ya estamos por acá en la entrada, así que voy a cambiar el tipo de cámara para todo eso. Bueno, chicos, pues ya estamos adentro del centro comercial. A ver qué pasa. Esperemos no toparnos con algún policía que nos pueda ver y nos pueda decir que borremos estos videos. Voy a ser bastante cuidadoso. Recuerdo dónde están las cámaras de seguridad para que no nos eliminen este video. Este video no pretende incitar a vulnerar las seguridades ni a copiar lo que se realice en todo el video. Chicos, por favor, no hagan nada lo que pase en el video. Son riesgos que no se deben correr. Gracias, like. Ya estoy grabando en segundo plano, donde no se logra distinguir. Vamos a subir acá las métricas. Me iba a caer. ¡Torpe! Vamos subiendo acá. De momento pues no veo algún policía. Y gracias, chicos, por todo el apoyo que me han dado en este canal. Así que dirijámonos hacia que pueda haber. Venga. Vamos a ir a ver qué suele suceder. ¿Qué pasa? Listo, chicos, pues ya vamos nuevamente de camino. Ya vamos a... Así viene lo chido. Sí, ahí es en hipervisión, creo que ya se puede ver. Voy a ir a preguntar si los puedo sacar sin la factura. Solo tengo una foto de ella, a ver qué me dicen. Vamos a ir a preguntar. Buenas. Mira, fíjate que una consulta. Yo venía a traer mis lentes que vine hace 2 días, si no estoy mal. Ajá. Pero fíjate que se me olvidó la factura. Es que vengo de trabajar y no. ¿Vienes a recogerlos? Sí. Solo le tomé una foto a la factura, pero no sé si te la muestro. Sí. Gracias. Yeah.
Bueno chicos, pues ya regresamos de la óptica. La verdad que intenté grabar dentro de la óptica, pero tuve unos inconvenientes con el celular, ya que no logré grabar con el celular con cámara oculta, ya que intenté realizar, pero al darle finalizar al video toqué otro botón y el archivo pues se dañó, el archivo está dañado, no se guardó ser, todos los videos, grabé como 5 videos, 5 tomas y no me percaté que estaba tocando el botón incorrecto y se dañaron los videos, me quedé sin videos, este es el video al final, ya regresé la óptica, vean cómo quedaron los lentes, pues está bastante cool, bastante geniales, pues nada, que me gustó mucho, me molan bastante, ahí está el lente blues, que no te permite que entre la luz ultravioleta de las computadoras y todo eso, y nada, pues está bastante cool, creo que es una inversión a largo plazo que no me voy a arrepentir, me encuentro en el centro comercial Portales, pues nada chicos, que también tengo que confesar que tuve un inconveniente al momento de grabar, ya no tenía espacio en mi memoria, en mi micro SD, en mi computadora, la formateé en NTFS y al momento de estar acá y poderla colocar, no me la reconoció, vaya que traía otra memoria micro de 8 GB, la cual sí me reconoció, pero eran 8 GB y a comparación de la de 32, y me tuvo que ir a buscar a algún técnico o ver quién me la podía formatear, buscar 32, y creo que ese error me costó 10 quetzales, claro, no podía regatear, yo conozco ese ambiente, ese entorno laboral, el cual pues yo cobraría lo mismo, así que tuve que pagar los 10 y estoy grabando con la micro de 32 GB. Y así que nada, pues déjenme abajo en la caja de los comentarios qué les parecen los anteojos, si están cool, si pues, sus críticas ahí, qué les parecen. A mi criterio pues están bastante cool, bastante geniales. Creo que ahí se logra ver el azul, donde es lo que no traspasa la luz ultravioleta. Y nada chicos, que eso fue todo por hoy. Y déjenme su me gusta, suscríbanse al canal Armando García TV en todas las redes sociales. Busquen con el hashtag Armando García TV en bajo. Y nada, hoy fue un día de locura, así que venga, denle amor a estos videos que me costaron mucho dinero, ¿vale? Así que nada, nos vemos en un próximo video.